Ya. Cambio de sentido. Vale. Sí. Pues bienvenidos una noche más aquí a WooCommerce. Y hoy vamos a volver a hablar del Phantasy Star Online. Maravilloso juego. Y nada, pues hoy jugaremos al principio un partidito de fútbol, como prometimos, y al final nos mostramos. Y luego pues haremos un par de misiones o haremos una quest, no sé. Perdón por interrumpir. Ya veremos cómo. He oído bien, un partido de fútbol. Sí, sí. Has oído bien. Has oído bien, un partido de fútbol. Bueno, empezar saludando al Cheto, que me ha pedido un saludo. Hola, Cheto. Cheto. Ya está. ¿Por qué tiene nombre de chuche? Está bueno. O algo así. Cheto, tío. Cheto, Cheto. Bueno, vamos a empezar. Voy a meterme ya en el juego, en el lobby. ¿Te gusta el juego de los polígonos o qué, Iván? ¿Qué? Bueno, ahora lo sabrás porque lo decimos. Ah, sin ir al stream. Ya lo veo, no sé. A ver, los gráficos para mí no son tan importantes, ¿sabes? No. Me parece que es un juego de hace 10 años. Ya, bueno, eso no es excusa, ¿sabes? Pero igual de hace cuánto sea, si es malo. Los mapas son poligonales, incluso, no hay un mapa particular. Oye, Pedro, estás gritando tanto en el micrófono que se te ve distorsionado. Vale. ¿Así? Sí. Pues el lobby del fútbol es el... A ver, no me acuerdo. Bueno, contando de qué va esto o algo, ¿no? Esto es el mejor juego de la historia. Totalmente. Normalmente el friki de este juego. Mira, Doc, te tengo que decir dos cosas. La primera, sobre mi cara ahí está el logo de OWN. ¿Sabes? En vez de ojos tengo OWN. Bueno, pues desplaza tu cara, ¿qué quieres que te diga? Y la segunda, esto es incomodísimo. Parece que me han metido un palo por el culo. Igual es verdad. ¿Sabes que el... Bueno, te subo un pelín, va. El título este, bueno, no sé cómo llamarlo. Que hay en la pantalla, que pone síguenos en... ¿Sabes qué? Ahí hay dos faltas de ortografía. Bueno, no, una falta de ortografía. Esto lo podríamos comentar fuera del stream para que la gente... ¡Correcto! Esto como en casa. Es que lo vamos a olvidar. Me da igual. Pedreño, lo vi 15. Wow. WooCommerce, ¿no? ¿Se llama la partida o qué? No, lo vi 15. Los partidos de fútbol no están dentro de la partida. ¿No están en el último o qué? Sí, pero a ver, vale, no sabes cómo cambiar de lobby, ¿no? No. Pues espérate que vayas para allá y te enseñe. Arriba a la derecha te pones... ¿Tengo que ir a un sitio? Sí, de paso. Vale. Ya que... Es como un teletransportador que está ahí detrás. Naranja, ¿no? Rojo. Naranja. Rojo. ¿En serio vais a tener esta discusión aquí en directo? 15, lo vi 15. Vale, ya está. Ahora, no importa. Qué campo de fútbol, chaval. Hay que ponerse un... O sea, lo de los equipos, lo de los colores. ¿Te vienes aquí donde estoy yo? No eres a pelota aún, ven aquí. Te le das a Change Marker, la última opción. Yo soy el rojo, me da igual. Tú te coges cualquier otra cosa. Chase Barker. La última opción. Bien, elegido verde y se pone rojo. Vale, pues te pones aquí. Lo sabía. Tocheto. Tocheto, tocheto. ¡Ah! Toma golazo, chaval. Joder. Puta. Mira, no ha sido gol, ¿no me lo ha contado? Sí. Pon ahí. Ahí pone 001 en el azul. Cabrón. Qué falso. Qué falso. Mira, que a ti se te han contado, a mí no me ha salido el... Mira, que lo puedes volver a coger, ahora salta. Pones al lado del balón todo el rato. Mira, lo vio la otra. Lo que te hace otra vez, nota, ¿sabes? Un partido comentado con... No sé, 20 segundos de retraso. Mira, ¿lo qué haces? Bueno, pues has perdido. 2-1. ¿Quieres revancha o ya pasamos a las cosas serias? Era muy feo. Espera.
Elige tu marcador, ¿eh? Cambia de color. No, no, si no hace falta. Mira. Esto es falso. Hombre, tú quieres jugar al fútbol, ¿no? Pues ya está. ¿Pero qué haces? Tirándola para allá. Pues para que rebote y no lo coges tú, pero me ha salido mal la jugada. Mierda, es que estoy pasando a través de ella y no me cuenta el golpe. Es un partido de fútbol. Un partido de fútbol, tío. Pero esto molaba antes, que había mucha peña. Ya, claro, sabes, tío. Pero yo lo estoy viendo con no sé cuánto tiempo de retraso, pero 15 segundos o así, y entonces... Claro, no, sí, no las pillas. Métete en el live stream. Lo tengo chapado, ahora lo pongo. En cuanto te dé la paliza al siglo. Joder, pero es que es súper falso el juego este. Quiero jugar al fútbol, quiero jugar al fútbol. Y entra ahí y no hace más que quejarse. Es que pone 6-0, aunque vayamos a... Míralo, ¿quieres dejar de hacer trucos, tío? Míralo, para empezar, estoy jugando a fútbol usando un muñeco gigante como pelota. Sí. ¿Qué tiene eso de raro? A ver. No, pero es que antes no era así. Esto es por el servidor. No, no, ¿bola? Es que es, eso es aleatorio. O sea, la bola va cambiando. Pero qué falso. La bola está aquí, ha desaparecido. Madre mía, vamos a jugar algo porque esto es un falsísimo. Vámonos de aquí. Bueno, estás cansado ya, ¿no? No, el campo por lo menos está bien hecho. Como es cuadrado, no han tenido que complicarse mucho. Si hubiera sido redondo, se hubieran visto chungo aquí. Bueno, Iván, escucha, te pongo el live stream para que lo veas con menos retraso, ¿vale? Vale, ¿y yo qué tengo que hacer? Te vas a livestream.com y comes. Pues ponme un link, majo. No, es que estoy un poco ocupado, chaval. Ah, aparte. Tío, livestream.com. Ah, vale. Es que, coño, hablas de culo. ¿Hola? Livestream, pues no se te entiende. Dios. Puto retraso mental. Escucha, que... No, es que no puedo porque la ley de personaje tú me cogí el del nivel alto. Bueno, Pedreño, ahora que la chorrada ya ha pasado, ve presentando en serio, en plan resumiendo lo de ayer y todo eso. No, sí, había presentado. Bueno, ayer nos pusimos a... Ayer nos pasamos el primer episodio. Bueno, el primer episodio no. Nos pasamos del primer episodio el... La primera parte. El forest se llama, el bosque. El bosque. Era cortito, no, le mataron a Audrey 3 veces. ¡Sí! Será al revés y eso, pero bueno. Y nada, bueno. Y yo quedé mejor. Oye, que está el vídeo de prueba, ¿eh? No es por nada, o sea, tú ves ahí... Nos matamos al dragón gracias a mi ayuda, y ya está. ¡Dios! No se puede ser más flipado. En fin. Bueno, ya estoy creando la partida, tú. Acabas de agregar Cristina a la conferencia de visual, por el Launer. Saludos. ¿Conferencia visual del Launer? Claro, porque él no, ella ve y me ah, y me habla. Vale. Pensaba que decías que como si el Launer fuera en Skype, que se podría ir poner cámara así a saco. Hombre, ya me ve, pero y me está hablando, no más que me ve con retraso. Bueno, que ya he hecho la sala tú, ¿eh? Es verdad. Cristina, sí, Cristina se llama. Cristina, maja, métete en el chat de Launer. Así que alguien hace compañía. Claro, háblale. Iván, sí, el teclado no lo machaques, ¿vale? Uy. ¡Ay! No, sí. Pero digo ahora, cuando te metas en el chat, por ahora no he hecho nada, pero... Sí. Bueno, Pedreño, sí. Para entrar en la sala, ¿te envío una invitación o te pongo aquí una cosa roja? Vale, ya voy. Tú, qué guapo, había gente con el icono del... Red Ribbon, del lazo rojo. Ah, esos son un clan de Phantasy hispano. ¿Ah, sí? Espera, pues... ¿no son del Pokémon o de...? No, de Goku, Dragon Ball, el Red Ribbon. Ah, eso es, iba a decir... los, ¿cómo se llama? Lucy, el de los piratas. El Rocket Team, tío. Ah, no lo he visto mucho. El Rocket Team, tío. No, tampoco me eso, pero no, es verdad, es de Goku. Sí. ¿Y tú por qué vas al banco? Porque tienes pasta y no me la quieres dar. Tienes todo el truco ahí, ¿sabes? Es que míralo, va misteriosamente al banco y se dirigía a comprar, ¿sabes? Que no. Me ha pillado y no voy a comprar nada, pero tengo todo el pastón y yo tengo todas las armas y él es un banco a nivel... Ah, no, pero sí, tengo cosas que vender, ahora me cuenta. Bueno, a mí me tenéis que explicar un poco cómo es esto y demás.
Eso es que te lo comente Odri, porque yo no sé explicar cómo. A ver. Muy bien. A ver, este juego es el primer juego en su categoría, que es un juego de rol, pero en plan de acción, donde tienes que hacer combos y tal, o sea, no es como... Ahora, es que me estoy repitiendo, tío, todo eso lo dije ayer, ¿por qué no estabas? En fin, que no es como el World of Warcraft, que tú le das un botón y ya lo hace todo. Sí. Este juego es en plan de combos y tal, y es lo que lo hace entretenido, sinceramente. Ah, bueno, voy a comprarme un atomizer porque este hombre va a morir. Lo estoy viendo ya. Ah, pues no, mira, mejor me compro técnicas. Te perdono, Iván, te perdono. No, no te lo decía a ti, te lo decía a las... A nuestro modo público. ¿Seis personas? ¿Nos están viendo? Hombre, es que este programa es de calidad. ¿Qué te crees? El bueno. Stream se ha muerto. Sí, pone offline. Pues estáis loco, porque yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo, pero me bajo, pone abajo offline. Ya, pero esos son parras temporales. Mientras se vea, da igual. No ves problemas donde no hayan. Yo no los veo. Bueno, pues tú eres ciego. Ya. A ver, y lo que vamos a hacer hoy, bueno, como dijo Mentolado, ayer nos dedicamos a hacer el mapa del bosque y tal. Y hoy lo que vamos a hacer son quests del bosque, que son una presentación distinta del bosque, y al final de completar la misión tenemos una recompensa económica. Que básicamente es para volver a hacer el bosque, pero de otra forma que no sea tan pesado. Lo que se dice un RPG de toda la vida. Que te mandan, sí, quests, que te mandan de paseo. Claro, eso es. Por la misma área y tal, pero cambia la aparición de los bichos, cambian la aparición, o sea, el orden de las cajas y. O sea, el orden de las salas, perdón. Y todas esas cosas. ¿Cómo se hace eso? ¿Principal? No. A ver, tira para abajo. Pioner, vale. Dos, tres. Aquí estoy, vamos. Vamos. No te pierdas, ¿eh? ¡Hola! Hombre, no te mueras, si se murió ahí tres veces, el payaso. A ver. Te dejé para que farmearas. Bueno, ven aquí, tienes que estar cerca, si no es la función. Vamos a hacer una determinación. Bien. Eso. Son las que más molan. Que abajo hay un... Ah, vale. Quieres matar. Vamos a exterminar monstruos. Bueno, tú machaca el botón, que lo que dice el NPC este son chorradas. Ah, Dios. Escucha, yo ya tendré magia, porque yo en la otra cuenta ya tenía una magia aquí, ¿no? Pues, ¿pillaste un disco de magia? No lo sé. Pues mira, ¿no? Antes de bajar, míralo. F12, ¿no? Sí. Item pack, ítems. Customice. No, customice no. Claro, primero tengo que aprenderlo. Incorrecto. Y si tienes pelas, puedes ir a comprar si no pillaste. Yo me acabo de comprar tres magias. Item packs, equip. No, en equip no, en ítems. Ítems, ¿cómo se llama? Pues disco, no sé qué. No tengo. Vale. Pues nada, go. Espera. ¿Tienes pasta? Sí, pero no quiero comprar. Go. Pues nada, te quedas sin magias. Go. Es todo lo que voy a decir. Go. Pues go, nada. Go. ¿Te ayuda a romper la caja? Fire in the hole. Dios. Toda la referencia friki ahí. Esa. ¿Habéis visto ese que era un cuanta razón? No. Escucha, Iván. Me pregunta si le lees. Cristina creo que está intentando escribir. Ya, y no le leo, estaba mirando y no sé por qué. Porque no te quiere. Escribe tú y a ver si va. ¡Mira! ¡Un disco! ¡De fuá! ¡De fuá! Eso es la magia de fuego, inculto. De fuá. ¿Qué es tan es eso, mira. Eso no es visto, ¡fua! Tío. ¿No habéis olvidado eso? ¡Fua! Ah, tienes que verlo, tío. Ape. Mira, aquí tienes otro. Ven aquí. ¡Yo te mato! Ay, que ya voy, que tengo que atender... Lo que lo dicen también por ahí, ¿sabes? No, eso es el trabajo de Iván. Ya que no juega... No, pero me está diciendo a mí que no le. No, esto. No consigo esto. Hablar con nadie. Pedre. Ay, joder. Bueno, la verdad es que nunca he usado un chat de IRC, así que.
Igual es por eso. ¿Te habrás metido en el mismo canal? Hombre, pues en el canal hay una opción de chat y supongo que sea la misma para todos. Pues no lo sé. Abajo a la derecha me ha dicho ella que estaba. Sí, a ver, pone ahí Open Chat Window. Un momento que estoy poniéndome el ¡fua! Y... tómate tu tiempo. No, perdona. O sea, yo estoy trasteando porque... No, le digo al señor mentolado. No, ya está. Estaba poniendo las magias y todo, tío. Ya, pero que... ha sido en modo nube. No, tío, en SP12 a muerte. Pues eso, modo noob. P12 es para los fracasados. ¿Qué dices? ¡Fua! Mira. Mírame, enfócame. Quiero hacer un... ¡Fua! ¿Pero para qué le das al vacío? O sea, ya que lo hace tal un enemigo, no sé. ¡Fua! Pero es que es tú difícil de apuntar, tío. Pero... Madre, se me pone azul, tío. Esto no veo mucho, pero esto se apunta automáticamente, ¿no? Sí. Te pones enfrente y ya está. Hostia, qué payaso. Pero el polidragón. Pero el polidragón fue bueno, ¿eh? El dragón es el polígono. Y esto me gustaría saber en qué especie, porque es una especie... de oso, lobo, humano, raro, tío, con chepa, no sé, un animal con chepa. A ver, es como el bicho ese de South Park, que es medio cerdo, medio hombre, medio lobo. No, medio hombre, oso, cerdo. Es mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo. El hombre, oso, cerdo. Pues ese es. ¿Para qué preguntas? Si ya está así de claro. Es verdad, tío, es el hombre, oso, cerdo, hola. No. Y hace 10 años que está ahí, ¿eh? 10. Dios, existe, tío. Con... ¿qué os iba a decir? Ah, lo del chat. Si entra la opción de chat que tiene Owl, siempre te lleva al mismo canal, creo. A mí por lo menos me ha llevado al mismo canal, ¿vale? Pues esa es la pregunta que te hacía antes. Es que igual te manda otro canal, en plan, un bug. No, es que es dejar mensajes. Y por ejemplo, el Christopher este dejó uno en su día. Es add new comment. Ahí es donde tenéis que hablar. No, pero eso no es el chat, esos son los comentarios en plan, no. Los comentarios de YouTube y tal. Pues no, pues es ahí, yo creo que tenéis que hablar con eso. No, porque yo he entrado con dos. Me he logueado con dos nombres diferentes y está hablando conmigo mismo. A la derecha creo que es esto, porque yo no veo nada más de chat. Justo debajo de la pantalla, ¿sabes? Donde se ve toda la imagen, donde se ve hacer el video chat. Sí. Ahí hay un... donde está el play, luego está refresh, bla, 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 bla. Y hay una ventana en plan bocadillo de Open Chat Windows. Ah, vale. Eso es lo que... vale. Eso es. Cristina, si nos oyes, pues Cristina era, o me lo estoy inventando. Bueno, pues estoy aquí jugando yo solo porque mi compañero pasa hasta el culo y tiene miedo a los bichos. Hombre, porque... más que miedo tan gracioso. No, es que lo tenés que haber visto ayer, murió 3 veces ahí seguidas. Que va. Que va. Que farmear vale. Porque no era de nivel y me matan enseguida. Sí. ¿Cuál es la penalización por morir en esta situación? Pues que das pena. No hay penalización. O sea, no gana la experiencia y otra. Esa es la penalización. Bueno, pero. Aún así, una penalización indirecta porque comparemos niveles 9 y 12. Y eso que hemos jugado siempre juntos. Mira qué falso, le estoy apuntando y dispara a la nada. ¿Qué es eso? Ya. Que no se utiliza la magia y ya está. Y no sé si te has dado cuenta, pero los teletransportadores, para que no sean tan cutres, porque normalmente son redondos, han dicho, guau, vamos a hacerlo así triangulares, en plan super guay. Porque como no podemos hacerlo redondo, ya sí queda bien. ¡Qué cruz! Me gustan los Panther asesinos estos. No, son malos. Son graciosos. Me recuerdan al Panther este del vídeo de... No, de esto que gira la cabeza. Claro, sé qué vídeo dices. No sé. Ah, me recuerda al hombre oso cerdo. Yo sé ese que vídeo, tío.
Dios, aquí sí que te mata los meses en esta. Mierda, me quedo sin fluidos. El juego está guapísimo. Me dice uno, qué malo es el juego. Putos incultos de mierda. Con cariño, público. A ver, te está bien, tío. La verdad es que... No lo habéis pensado, es un fanboy. Un fanboy. Yo por lo menos no lo doy pena. Y no macha con mi teclado. Dice que está con lo del chat este, ¿eh? Con el de... Open chat, tal. Ese, con ese. En ese está. Voy a probar yo. Sí, ponte ahí en medio que no vas a morir. Es un buen sitio para hacer otra cosa. A ver. Bueno, si pruebo... www. Bueno, luego... El name me pone. Sí, puedes poner cualquiera, no tienes que registrarte antes. Ah, puedo poner cualquiera, darle... no tienes que registrarse, dicen. Pues a ver... ¡Tío! O sea, es que por hacer gilipollas estás muerto. ¡No! ¡Joder, tío! Es que, tío, eres tonto. ¿Cómo te pones ahí a hablar en medio de tres pisos? A una oyente. Pues salte a la sala de atrás, que está despejada. ¿Sabes? No sé, usa la cabeza. Yo le he dado. ¿Y me sale algo como en IRC? Sí, ¿y qué, cómo se llama el canal? Son números, ¿no? Onet 3, sí, 15, 72, 30. Pues estamos en el mismo canal, dirá algo. Sí, tío, yo te veo. ¿No? Sí, sí. ¿Y si le paso el link este del chat? ¿Le irá? No, claro, no, pero es una... Pero si basta con darle al símbolo de la ventana de Onet donde pone chat, No sé por qué no ha conseguido conectarse. Porque no tiene carnet de navegar por internet, se ve. No sabe darle un botón. Claro, no, pero es porque a lo mejor, como le he dicho, que a lo mejor se ha logueado y por eso o algo así. No sé, sí, habrá hecho algo diferente. No, pero sin más. Bueno. Cristina, vente pa' que maja. Hazme compañía. Iván es soltero y busca acción. Se te olvidó decir. Vale. Ya, claro. Es el único motivo que podría tener para querer hablar con alguien. Acción. Bueno, mentorado, dijiste que tenías 45 minutos y me gustaría aprovecharlos en el juego. Si no te a importa. Forest 2 será, ¿verdad? Sí. ¿Y si me he ido a Forest 1 sin querer? Pues vuelves para atrás. ¿Cómo? Le das para atrás, o sea, le das un ángulo de 180 grados, ¿vale? Y entras en teletransportador. Mierda, le he vuelto a las Forest 1. Cállate, tío. ¡Qué cruce, chaval! Es que yo le doy al Enter en plan para que me da a elegir, pero directamente me da a elegir, ¿sabes? ¡Claro! Es que es automático, es un juego muy moderno. Las selecciones son automáticas. ¿Qué tienes en la mano, Doc? Parece que llevas un mando de... ¿Un mando de qué? ¿Estás fumando? Sí, no es un mando... Yo no fumo mandos, no sé tú. No, tío, parecía mando de... ¿Cómo se llama? De Piesmo. ¿Sabes? Que tiene una bola en la pantalla, o sea, una bola encima, como si fuera una bombilla. No, pero eso es porque lleva el flash y hace mucha luz. No, no te rayes, no es nada magnífico ni nada de eso. Y no tengo el move. Eso, ya cuando lo compré. Espera. ¿Estás fumando un cigarro con una bombilla? ¿Dónde? ¡Que no, coño! A ver, que la webcam tiene flash, o sea, tiene LEDs y es en plan flash. Yo lo he entendido ahora, ¿eh? Porque antes tampoco lo había entendido. ¿Pero tú has entendido un cigarro como un bombilla? Sí, yo he entendido algo de eso también, pero no quiero hacer la pregunta. ¿Qué fumáis vosotros? Me pregunto. No queríamos poner en evidencia lo estúpido que fue. Claro. No sabéis de la vida. Por cierto, Doc, me dicen que te pregunte que por Corocota, que tú sabes quién es. ¿Corocota? ¿Qué coño hace mirando esto? ¿Cómo le estás jugando al Call of Duty? Bueno, hola Corocota, un placer verte a medias por aquí. Tío, tío, que me matan. Ya lo sé, si eres un paquete. Tío, pero es que encima este juego es buenísimo porque cuando estás cerca de ellos no puedes correr, solo andar, ¿sabes? Hombre, imagínate, en esa situación estarías también un poco chungo, nene. Sí, pero intentaría correr, no andar. Sería la situación más lógica, creo. Pero en el futuro las cosas son distintas, tío. Bueno, es que se acercan y vas andando, ya no puedes, es en plan ralentizar.
Sí, me escaparé lentamente de ellos. Llevan relay. Es una técnica de evasión como cualquier otra. Bueno, a ver, que me contéis un poco cómo va esto. ¿Aquí hay clases o algo? Sí. A ver, hay tres clases. Ayer no las comentábamos. Está la clase de soporte, que supuestamente es este hombre, pero lo está haciendo penosamente. No, yo soy de disparar, ¿eh? De soporte. Sí, de soporte, o sea, de cubrir la peña, tío. Luego me das a mí la caca, porque hablo como si estuviera hablando inglés. En fin. Y luego está la clase cuerpo a cuerpo, que es la que llevo yo, que básicamente tiene acceso a más armas de cuerpo a cuerpo, en plan espadas, tochas, dagas y todo eso. Y por fin, a ver si lo adivina, la tercera clase. En tu experiencia de MMOs, ¿cuál podría ser la tercera clase? ¿Me preguntas a mí? Sí. A ver, el pinche apoyo. Los Ranger y los supongo, ¿no? Supongo que será el tank. No, los magos. Ah, ya ves. Los magos que tienen técnicas para subirte el ataque y la defensa, y lo mismo pero al revés con los enemigos, bajarle la defensa y el ataque. Y luego tienen pues magias así super bastas, en plan magia oscura que lo mata todo un toque, pero tiene un radio de conseguir bastante bajo, y más técnicas así. Tiene muy poco ataque, en plan de armas y en tal. De hecho se ríen de ti, dicen ya de disparar. ¿De disparar vos? Porque has dicho antes que puedes disparar y es como jajaja, de disparar. Literalmente dice, sí, de disparar, jajaja. Ja, ja, ja. Vale, es que claro, como ya lo de like, tío, llega un momento que dices hola. Bueno, de like significa retraso. Un pingüino espacial. Es del espacio, efectivamente. No te voy a engañar. ¿Dónde estás? La verdad es que te he perdido. Iba un poco a mi bola cuando expliqué las clases y tal. ¡Hostia, pero dónde te has ido tú! Está luchando contra pingüinos espaciales. ¿Pero por qué te has ido para atrás? Porque no te encontraba. ¡Pero tío! A ver, vente para acá. Payaso, eres un payaso. A ver. Mira, tío, ya estoy aquí. Venga, vamos. Venga, sígueme. Sígueme, que voy detrás tuya. Mira, ¿qué es el? Mira, es que si lo vieras como estoy viendo yo, lleva unas cosas en las manos como si estuviera haciendo footing y piezas a la vez. Son dagas, tío. Sí, son dagas super mortales de luz. De detrás hay todo Galler ahí. ¿Pero tú te has visto caminar? Parecen las piezas esas que lleva. A ver, ¿cómo van esas dagas? Yo quiero hacer esas cosas chungas. Pero que no eres de cuerpo a cuerpo, tú no puedes llevar de eso. Y Doc, ¿qué es esa especie de babosa espacial que llevas colgando, flotando o algo así debajo detrás del hombro? Babosa espacial poligonal. ¡No es poligonal, tío! A ver, es un mag. Es un aparato enemigo, o sea, animal, que básicamente tú le das de comer. Es en plan un Tamagotchi de esos del futuro, que funciona sin pilas. Lo que pasa es que le tienes que dar de comer. Entonces evoluciona, en plan los Digimon, y cuando ya es bastante fuerte y tal, pues puede atacar por ti. ¿Sabes o qué? Como los Digimon, ¿en serio? Sí, tío. Los Digimon. Los Digimon, que no entiendes. Pero para eso le tienes que dar mucho a comer, mucho. Ya. Yeah. Y para eso. No voy a malinterpretar lo que acabas de decir, en absoluto. ¿Cómo? Que no voy a malinterpretar lo que acabas de decir. Madre mía, aquí la gente está muy necesitada. No sé ni por dónde es, tío, se pierde el Rodrigo. Pero es que me saca de mis casillas. Oye, lo que ha dicho antes me he enterado, es verdad, ¿eh? Aquí no hay nada circular. Como mucho es... ¿Pero para qué quieres círculos, tío, cuando tienes polígonos? Si los polígonos tienen más fases, son más mejores. Tú no entiendes esas cosas. Si tienes un Mac, tío, ¿qué vas a saber tú de informática o lo que sea? Pero es que fíjate en el radar, ¿eh? Es que fíjate en el radar. Vamos a ver. Ah, sí, ahí arriba. Todo cuadrado ahí. El espacio es cuadrado. No sé si habéis estudiado física y química. Hacer un engaño. También hacer un engaño de los puntos que los enemigos parecen círculos, pero si te acercas son cuadrados también. ¡Ay! Mira, un pingüino espacial. Me encantan estos. ¿Puedes coger uno de mascota? Pues lo puedes llevar de babosa, como lo llamas tú. Puedes tener una babosa que se parecen a esos. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no te lo bajaste este juego, por cierto, tío? Porque es un matador a vida.
porque me acabo de enterar de que estés jugando. Pero si yo te lo he dicho hace 30 años, tío, que vamos a jugar a esto. Comunicación. Pero yo tengo una memoria. Ya. ¿A dónde vas, mentolado? Ah, vale, vale. No por donde hemos venido. Oh, ¿por qué matas al pingüino espacial? ¿Por qué? Porque si no te dan picotazos y te revientan. Te voy a denunciar a PETA, que lo sepas. A PETA. A PETA. En fin. Ya, bueno, sabes lo que decía eso, ¿no? Sí, 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 sí. La liga de los capullos contra los animales. O sea, contra el maltrato de los animales, que diga. Contra los animales. Bueno, me he liado, tío, por una palabra, ¿qué más da? No, no quiero entrar en... Por cierto, ¿se me ve muy oscuro en la cámara o qué? Sí. Pero porque eres de piel oscura, tío. Se te ha contagiado el Oscar. Estamos esperando una lab para... Para la grabación. ¿Qué va? Tengo que pillar una lámpara. Ah, coño, si no, se olvidó darle a este botón. No, ya lo he hecho, tío. No te... Pero, bueno. Ah, sí, rompe las cajas. Claro, los bichos de este juego son un poco penosillos, ¿no? Tirado de ser. Los monstruos sí que molan, ¿no? En plan, el polidragón y tal, está guapo. Hombre, los pingüinos espaciales molan, eso lo tengo que admitir. No, es que me hace una gracia, estás aquí jugando, ¿tú te esperarías que saliera un dragón de la nada ahí? O sea, tú pinta ahora mismo un dragón, ¿sabes? En plan, todo súper futurista y monstruos súper raros, en plan un pingüino. Y de pronto, un dragón del futuro, tío. Claro, un dragón todo épico, que ni siquiera es metálico ni nada, es dragón épico, dragón de dragones y mazmorras. Mento, dice que te la regalan. Supongo que se refieren a la cámara. Es que como... La lámpara, claro, claro. Ya, por eso. Sí. No, sí, el comentario era por eso. Vale. El pobre chaval no se entera. No, o sea, es difícil mantener una conversación, dos conversaciones a dos tiempos distintos, ¿sabes? Con preferencias mutuas. Pues actualízate el CPU, tío. No, sí, no, esto es como hacer un canon tú solo. ¿Un qué? Alguien sabe algo de música y tal. Un canon es empezar y luego empieza el otro en otro compás, desde el principio y tal, ¿no? Ah, el contrapunto imitativo que se llama. Contra. Perdona, yo estudio música en el europeo y se llama así, contratiempo imitativo. ¿Qué? Contratiempo imitativo, ¿sabes? Agüita. Pero coño, que se llama así, payaso. Vosotros, a mí no me engañéis, no estáis matando monstruos. Os habéis colado en un zoo y estáis matando a todas las pobres niñas. Ya estamos con el comentario del zoo, ¿pero tú has visto un zoo donde se metan los animales? ¿Has visto? Yo dije el mismo comentario ayer. Pues solo si todos igual de tontos. Es que esto es un zoo. ¿Pero qué va a ser un zoo, tío? No, es el bosque, ¿eh? Es todo frondoso el bosque ahí. Va, dilo, bosque poligonal. ¿Qué te ha faltado decirlo? El poligosque. No, es un bosque sin árboles. Sí que tiene árboles, tío. Mira, montañas. Montañas es... llenas de musgo, porque será musgo esto. A ver, musgo del espacio. Musgo fundas. Es que eso. Estáis matando a otros perezosos y pingüinos espaciales. Y... ¿Pero qué más quieres matar, tío? Es todo lo que hace falta. Es el diablo ese que sale, porque es eso. Entre pingüinos y tal, y sale ahí un diablo ahí con todos los cuernos. No, tío, es un gorila. Ah, el gorila con cuernos, es verdad. El que ha salido antes. Sí, tío. El bicho grande. Mm. Para mí eso es un... ¿Gorila, tío? ¿No o qué? No, eso es un murciélago montado. ¿Murciélago, pero tío? ¿Qué dices? Mentorado, te dicen aquí que... ¿Qué es lo que te dicen? Ah, que estás durando vivo más que ayer. que ayer fallabas como... Qué bueno, pero mentáis, estoy siendo mentiroso, tío. Espera, un pingüino. Yo voy a interrumpir cualquier cosa con el mismo sentido que tenga cada vez que pega un pingüino. No lo voy a poder evitar. Pero un pingüino, mira qué majo. Sabes que si te metes en eBay, Iván, puedes encontrar peluches, de esto. ¿Qué dices?
Sí. Esos bichos tienen nombre. Los Rappi, R-A-P-P-Y. Te va a cámara lenta tú ahora. Pues tu ordenador es una mierda. No, pero me está yendo a cámara lenta. Pero... Cojón con patas. Todavía lagueado. ¿Por qué ayer dijiste cojón con patas? Porque es un cojón lila del espacio y tiene patas verdes vegetales. Míralo si viene por ahí volando otro. Claro. No quiero saberlo. Es un cojón con patas, tío. Claramente. Si estáis bizcos, pues no es culpa mía. Si tengo fantasía de estar bestiario pingüino, igual no encuentro lo que busco, ¿no? Sí. Pero no, pon Rappi, tío, que así se llaman. R-A-P-P-Y. Ah, vale. Es que, chico... Así se llaman, ¿sabes? Que... Sí, sí. No. ¿Cómo podía no saber eso? Pero no, porque te lo he dicho hace 30 segundos, payaso. Por eso no ibas a saber. Es que en verdad estáis tan parados hoy, ¿eh? No sé qué os pasa. Claro, que no es la culpa. Claro, tío. ¿Qué va a ser mía? Que te pego, es que te pego. Pedre, cúrate. Que te está muriéndote. Que va, tengo toda la vida. Sí, ahora, que te lo he dicho. Que muere. Tío, le debo dinero a alguno de estos. ¿Hola? Mira cómo. Míralo, tío. A este. Este va muy detrás de mí, el hombre cerdo. Este. Hombre cerdo, murciélago. Quítamelo de encima. ¿Hola? Acércate a mí. Pero, ¿hola? Mira dónde estoy. Hemos venido por aquí, ya no puedo bajar. No, tío, hemos pasado por un teletransportador espacial. Ah, vale. El ascensor, ¿no? Porque sí. Todo es espacial. Teletransportador. Sí, o sea, quédate. Hemos venido en un teletransportador espacial. Ajá. En el ascensor, ¿no? Sí. Tío, es que no sabes de verdad, ¿eh? O sea, tú estás ahí jugando al puto LOL y no ves el universo desde otro punto de vista. Es que esto no tiene sentido, y es estúpido. ¿Pero cómo no va a tener sentido, tío? ¿Tú nunca te has enfrentado a unos pollos? Yo no sé dónde vives, ¿eh? Pero tienen la vida muy fácil, parece. Hostia. Mira, aquí está el gorila con cuerno. No, no, es un murciélago según este hombre. Pero, a ver. Qué majo. Mira. Oh, sí. Y me gustarían la especie de gatos esos que hay ahí, si no fuera porque. Gatos son lobos, tío. Son más poderosos, en verdad. Lo confundes todo, ¿no? La de gato y la gato. Eso es un murciélago. Murciélago, tío, pero. O igual. Es verdad. También tiene cosa de lagarto, en verdad. Es un lobo, coño. Lo ponen en su nombre. No. Esto es un RPG clásico, clasiquísimo. Lo único que le han puesto así una cara un poco anime y tal. Y... No, que los clásicos no tienen combos de ese estilo. Bueno, es vale. Que a ver, lo que tú no puedes ver ahí, mira. Has visto que a veces Sodric brilla, ¿no? Es que dicho así suena fatal. Bueno. A ver, reestructura tu frase. Me preguntan dónde tienes el elo. ¿El elo? El LOL. Sí. Vale. ¿Y quién lo dice? Supongo que es Cristina, porque Anip y otro que sí, existe sí. Ella. Sí, es Cristina al revés. ¡Oh! ¡Qué pro! No me había dado cuenta. Está pro, el nick es pro. Sí, es como mentolado. Pero... Sí, igual. Hostia, otro murciélago. Uy, casi te cae en toda la cabeza. Toma, mira. Oye, que yo aún no he muerto, payaso. Por cierto, que. Hay que decir que. Ah, hijo de puta. Hay que decir que. A ver, que no sé lo que estoy diciendo. Voy a decirlo otra vez, ¿vale? Vale. Hay que decir. Que Mento lo hace aquí muy profesional, ¿sabes? Porque parece que está a punto de cascarla todo el rato y que es un manta y que... Pero no, en realidad lo está haciendo por darle tensión. Ya. Yeah. Sí. Y ayer se pasó de tensión, ¿no? Y hoy está ahí ajustando. Claro. No, es todo parte de la actuación. Ya, yeah, seguro. Segurísimo. Va, ¿cuánto queda esto? Quedan dos o tres oleadas. ¿No?
No, no, aquí no hay dragón. Luego hacemos, si quieres, el dragón. O sea, esta quest es de matar a todo lo que haya enfrente, ¿no? Sí. Es una quest de exterminación, como dije, tío. O sea, exterminación. El nombre lo indica. Luego te iniciamos el dragón, que veo que te has quedado ahí con ganas. A mí la quest de matar al dragón. Esto ya lo logré al final. Buena, buena. Iván, voy a anunciarte a la peta de los teclados. A la peta de los teclados. Misión. Bueno, pues seguimos con cuatro niveles de diferencia. Y mate, chaval. Tri, mate, no digo nada. Buah. Eso es canela en oro. Lo menos. Joder, tanto los chetos, nivel 14, nivel 10, ¿verdad? Canela en oro, has dicho. Sí, una expresión de por aquí. ¿Qué pasa? Ya, espera, ¿vosotros de dónde erais? Yo de aquí. Ya. Respuesta clara. Eres de Alicante o algo así, ¿no? ¿De qué? No me digas, no me da igual. Yo soy de Alicante. ¿Y yo también? ¿A qué te crees? Mentiroso. ¿Y eso dónde está? Alicante, está abajo a la derecha del mapa. Ah, es ¿qué? ¿Hola? No sabes ni de música ni de geografía, tío. Ah, o sea, ¿para qué vale? Un comentario. Estoy haciendo un examen hoy, ¿vale? Esto para la gente que nos está viendo, para que se rían un poco. Esto es verídico, ¿eh? Y es que encima lo he vuelto a preguntar. O sea, estamos haciendo un examen, ¿vale? Es de fundamentos léxicos. Y una de las preguntas es... ¿qué es un satélite? ¿Vale? ¿Y cuál es el satélite de la Tierra? Y me dice uno de mi lado. Me dice, oye, la 7. Y yo, ¿la 7 qué? Y me dice... ¿qué satélite es el de la Tierra? Y yo, la Luna. Y dice, ¿seguro? Tal y yo, ¡hola! Espérate, que hay más. Y dice, entonces me la juego, ¿no? Y yo, ¡hola! Y llama a la profesora, todo rayado el pavo, porque yo me estaba partiendo el culo. Llama a todo rayado, llama a la profesora y dice, tal, ¿tú crees que lo he puesto? Y dice, sí, no, es ese, tal, la profesora. Y otro, ¡hola! ¡No me mintió! Le estaba partiendo el culo con unos amigos y voy y dice, ahí está, voy y le pregunto, tío, ¿pero cómo me vas a preguntar? Que y dice, que sí, tío, que yo vas a... yo, ¿qué coño sé cuál es eso? Así que será, tío, y yo, ¡hola! Dios. Dios mío. El nivel de tu escuela es muy bueno, ¿eh? Qué grande, tío, ¿eh? Pero digo, no puede ser, de verdad. Yo pensaba que estaba quedando conmigo, ¿sabes? Pero que cuando llama a la profesora y todo y tal, no sé qué, y cuando me ha dicho, me la juego, ¿no? En plan, no sé si estoy seguro, ¿sabes? ¿Qué? Entonces, ¿quedamos al Forest 1 a hacer el dragón rápido, al Forest 2? No, no. Esto es una misión, tienes que ir a comprar la recompensa y te vas fuera. ¿Dónde está? ¿En principal? No, en principal te he dicho que no nos sirve para nada. Donde fuimos hasta la misión, hay un pavo que es a la izquierda, le tienes que hablar primero y luego te vas a la pavo de las misiones. ¿Y dónde está el pavo de las misiones? ¿Dónde la clínica médica? No, tío, o sea, la sala donde empezamos. Donde apareces. La sala esa poligonal. Qué raro. ¿Está claro ya o qué? Es que ya no puedo volver a entrar, ya he salido. La sala poligonal. Al pavo. 2000 mesetas. Vale, vale. Y por cierto, pequeño detalle, ya que estamos aquí en lobby, estos lobbies son los medio poligonales, y os voy a enseñar que están aquí en plan extra, los lobbies de originales de la Dreamcast, conmigo Pedreño en el 11. Eso sí que es un lobby poligonal, esos son los que estaban en Dreamcast. Hostia, pero este está guapo, ¿eh? ¿Está más este? Ese es el genuino, el auténtico. Ese está más guapo. ¿En la Dreamcast tenía multiplayer online? Sí, tenías un modem. Tenías el modem de 33 kilobytes que iba que chutaba aquello. Y te podías conectar a eso, al Quake 3, al Unreal Tournament y a un par más. Ah, tu pronunciación es buenísima. Mira, chaval, te rompo la cara. Así, amigablemente. Amigablemente, en serio.
qué cruz. Bueno, vamos a pasarnos el esto rápido, va. Ah, es que como tú antes te enrollabas, por lo menos que me enrollo yo 30 segundos, ya me echa la bronca. No tienes derecho. Un apoyo con Remus. En fin, vamos para allá. Con Remus. Sí. Poligonales también del futuro y del espacio. Organizo partida, join. Password incorrecta. A ver, si eres incapaz de triggear, nene. Bien, bien. Y otra dice, tío, la segunda, esto difícil, no sé qué, y era en plan, ¿qué palabras vienen de sol, no? Y como helio es, o sea, es sol, ¿no? Pues y le digo, todas las que ponga helio. Y me dice, pero helicóptero, ¿no? Y yo, no. Yo, helicóptero, ¿no? Esa es la excepción a la regla, no incluye. Increíble, en serio, yo a veces me quedo flipado. Vamos, vente a donde antes tú. Ya estoy donde antes. Ya era, pero ahora. No estaba bastante cerca. Vale, pues esta es la quest de matar al dragón, que es bastante larguilla, o sea, comparado a las otras quests. Vamos a estar aquí 2 horas tranquilo. ¿Quest? O sea, ¿matar bichos y matar dragón? Sí. Joder, tipo, que no es la normal de toda la vida. Pues, ¿por qué no? Esa es la explicación científica que te puedo dar. Bueno, Iván, ¿qué te va pareciendo este juegazo? Puedo mejor responder. Puedes morir también, sí. Mentolado, ¿no tenías prisa? Sí, ya está. Vamos. Ya está en la primera sala de los bichos, ¿eh? Donde están los cerdos, lobos, hombres. ¿Así llamáis a los hamsters cabreados? ¿A los qué? A los hamsters cabreados. Mira, ahora. Hola. Vale. ¡Ah, wow! ¡Ah, wow! Eso has dicho. La primera sala. Perdonad, gente. Buah, chaval, córtate. Te van a anunciar por aquí, ¿eh? Yo no me he enterado de lo que ha hecho. Se ha tirado un pedo por la boca. Bueno, cuando quieras vienes, que ya me cargo yo solito la primera oleada. Sé que podías tú solo. Sí. Te ha faltado decir. Te ha faltado decir, mi querido joven aprendiz. Oh. Hijo de Padawan. Eso. Es el nombre friki de esa expresión. Podrick. Dime. Creo que estoy mandando un diálogo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Te pase. Bueno, pues mira, en esta quest, bueno, misión, porque quest es una palabra española y está baneada de ahora en adelante. En esta misión es básicamente todas las salas oleadas así. En plan, bicho por bicho, pero por 10. Hasta el dragón. O sea, experiencia a tutiplén, a mansalva, que diga. Ay. Son los que estén matando ahora son hamster cabreados con sombrero de. Dios, esta es la evolución, tienen cuerno, antes no tenían cuerno, ¿no? Eso es la tercera dicha evolución. Que también salen. También salen en Forest 2, se ve que no te enteraste. Tienen cuerno, en plan, son más potentes, pero usan las manos igual en vez del cuerno. No, hombre, es que eso es mucho pedir. No voy a hacer mi interpretación de. La pena directa que Dios, pero aquí la gente está muy salida, ¿eh? Es bueno, muy, muy.
Mento, te echan la bronca por fumar aquí, que lo sepas. Ya, ya, lo he leído en la ventanita que tengo en LOL también. Si es que eres más irresponsable. Lo que hay, después de dejar los estudios, hombre. Bueno, dejar de terminar los exámenes una puta vez. Encima seguro que es otro cigarro con bombilla. Sí, con bombilla verde. Mento, entonces tú ves el chat, dices. No, pero es un chat que en el LOL. Ah, vale, vale. Ah, en el LOL atrás. Que también me dicen que no hagas de mexicano. Ya le duelen las mejillas. ¿Las mejillas? No sé, no, tampoco quiero preguntar sobre eso. Las mejillas. Mejor se queda un misterio sin resolver. No, yo te iba a decir. ¿Tú, qué estudias, Mento? Bachiller. Está sacándose la FP para ser proxeneta. Y la verdad. Proxeneta, ¿sabes? Todo el oficio. Hombre. No, yo no creo que te puedas aspirar a mejor curro, ¿eh? ¿Cómo que no, chaval? De e-commerce, tío, cabrón. Esto, hijo de puta. Vale. Proxeneta, tío. Vale, con lo hola, me han gankeado. ¿Me han gankeado? Bueno, uno menos. Sí, claro, tío. Pero. Es que eres tu paquete, tío, Pedre. Que no, yo le estoy disparando, pero los quito 20. ¿Qué quieres que? 20 con el fuerte, Pero, para empezar, no le des a la pared. Vas a ver cómo haces más daño. Pero es que le estoy dando a él, tío. Es que es verdad, tío. O sea, de pium pium en la pared, macho. Es que no sabes, Doc, que es el puto amo y está disparando de rebote. Claro. Y luego va a hacer un colateral, seguro. Mira, pam. Es que este juego es una mierda. No sé jugar y es una mierda. ¿Quién? Ahora que te lo quita de encima. Ah, vale, los poderes, no me acordaba ya. ¿Qué poderes? ¡Fua! ¡Hadouken! ¡Hadouken! ¿Qué? Ah, ¿has visto el vídeo que hicimos de Dungeon Defenders en otro lado? No. Muy mal, estás perdiendo puntos. Bueno, tú también, que no miraste el de PSO. Iván. No, ya. Cambia de tema. No, ya, pero Mentolado, tú lo viste, ¿no? Es por saber qué te parecía el juego, para ver si te podemos convencer. Ah, vale 3 euros, hoy en Steam. ¿Hoy? Tengo 3 euros. ¿No tienes 3 euros? Bueno, no los tienes en la tarjeta. Espero que dirás. O tampoco. ¿Cómo? Nada, pero muévete, que te veo ahí muy estático. Bien. Tío, si es el de tiros a distancia, ¿para que se va a mover? Pues no, claro, sé, para pasar a la sala siguiente, que aquí ya no queda nada. Hombre, no dispara desde esta. Viva la distancia. Eso es una chetada, eso no se puede. Si no está dentro de la barrera esta, de la verde que hay allí, no puedes dispararle. Es una paranoia. En plan, no les da. O sea, les da, pero no les quita vida. Es la protección del parque de Jurásico. Es verdad, esto es un parque jurásico. Es verdad, no es un zoo, es un parque jurásico. Es un parque jurásico, tío, con alambre ahí de la hostia. ¿La mariposa es mala o simplemente es parte del entorno? No, son malas. Si les toca, se da el SIDA. Por eso hay que evitarlas. No voy a decir nada. Voy a ignorarte, ¿vale? Vale, pues muérete también de paso. Que me caen mal. Savage Wolf. Te lo he dicho, tío, que era un puto lobo. Y tú, no sé qué. Es un no, ciervo. Es un lobo salvaje. Sí, es un lobo que acaba de salir del agua. ¿Pero salvaje qué es? Pues... Salvaje, pero con una rata. Salvaje en sentido brutal. En sentido brutal. O sea, lo más a saco que hay. No salvaje, como wild.
como Wild. Es el superlativo de salvaje. Ya sé algo más de inglés. Eso está muy bien. Así vas a probar. Vas con esa palabra y ya tienes un 10. Sí, como tú, que te pregunto, vas de inglés pro y te pregunto un tiempo verbal y me dices, eso no lo conozco, no existe. Vamos a ver, payaso. No existe, lo tengo en el libro delante de mí y me dices que no existe. ¿Cuántas veces te he dicho que no me hables cuando me despierte? ¿Os habéis despertado juntos? Uy, qué turbio. No, coño. Por el Skype, tú. Enfermo mental. Perdón. Por cierto, yo volviendo a lo de Savage, yo lo diría como feroz o despiadado. ¡Despiadado! Este es el lobo. ¡Desalmado! Feroz. El lobo feroz, lol. Este es un Buma. Y luego está el Gobuma y Gigobuma. Buma no era el de Forrest Gump, el de las gambas. Hostia, ya ves. Yo creo que los de Forrest Gump se han copiado este juego. Por cierto, luego me tenéis que decir cómo se escribe Forrest Gun, porque no sé cómo es el Gun ese. No sé si es Gune, no sé si es G-U-M-P. Joder, es que no saben ni escribir. ¿Por qué? Porque me la quiero ver. Porque hace muchísimo tiempo que la vi y seguramente será para mí como ver una película nueva. O sea, que la has visto, pero hace tanto tiempo que luego la ves y dices, Dios, no me acordaba de esto. ¡Dios! OMG. ODM, estamos en un canal español. ODM, por favor. ODM. ¿Quieres ir al puto sitio y dejar de dar vueltas, tío? ¿Por qué me sigues, payaso? Era para confundirte. Ah, mira, esta sala va a estar ahí. ¿No te alejan mucho? ¿No te alejan mucho? Ah, pues no, me confundí, vale. No, era aquí. ¿Sí? Es normal. ¿Lleva la gorra puesta? Claro, tío. Como no iba a llevar la apuesta. No, te llaman piropos porque juegas bien, te mira la cara. Por si acaso, no van a verlo, van a verse. Ah, no, o sea, unos piropos del juego, ¿no? Presto, sí. Bro. Vale, sí, yo eso lo sé. Yo no me muerto, no como este hombre que se ha muerto ya entre hoy y ayer 4 veces. No, yo hoy no he muerto. Hoy he muerto porque estaba solucionando un problema. Sí. Vale, pero te puedes ir a una sala segura, ¿sabes? Que no cuesta nada. Ya no me acordaba que el parque este tenía salas seguras. Tienes que ir al baño. Lo único seguro. Yeah, Red Bull, ¿qué pasa? ¿Red Bull? Claro, que nos sigue viendo y pensaba que lo había visto ahí. ¿Eh? ¿Eso es un nick, Red Bull? Me hice viciado, sí. Ah, estos jóvenes de hoy en día. Mentolao, Red Bull, Iván. Bueno, mentolado. Cúrate, señor D. Sin ofender y tal. ¿Qué pasa? Y encima, para que sea más pro, la O es un 0. Pero todo pro. Buah. Prueba más no poder. Doc Pariolo tendrías que ponerte un 0 al final. Y sería todo pro. En plan, no sé escribir con números. ¿Te has contado qué hice? Escribir con números. Buah, tengo un colega que sigue el lead, eso claro. Y tengo un colega que escribe, pero le dices, Dios, ¿qué cojones pone? Y luego te lo dice y dice, ah, pues mira, pues sí, ¿sabes? Bueno, no es por nada, pero como tú, yo a veces te pregunto, ¿perdona? Al escribir ahí como un puto bacalete cerebrado. El que me escribe vale con B, ¿eh? Para hacer mofa de ti, que siempre hablas en mayúsculas y con erratas que no te caben ni en el pecho. Seguro que para hacer mofa de mí. Eso no son faltas, eso son faltas de ortografía, tío. Bueno, me la suda, tío, muérete. Cada vez que me lo pones. Vas aquí de que hablas bien y luego. ¿Luego qué? ¿Qué tienes que decir tú, con tu careto ahí? Por cierto, que mira el comentario a que la voz de Iván, que es el otro que está hablando, se parece a la de Sairer. Ya está. ¿A la quién? Sairer, un colega. Ah. Pues vaya nombres también, Sairer. Ya, que modo es más raro que mi problema. Tío, ¿dónde estás? Yo aquí en. Vamos a ver, hemos entrado en una sala. Hay dos puertas. No. Una que está abierta, otra que está cerrada. ¿Por cuál habré ido? Ah, ya sé, la del medio. La que no existe. Vale, es que no piensas, tío. ¿Has ido a Narnia? ¿O a Hogwarts? ¿Eh? Narnia.
a que no existe, tío. No, no era una referencia tan difícil. Ah, no, no, no soy lo suficientemente friki. ¿Lol? Broma. ¡Toma ya! ¡Toma castaña! Te dejo en el suelo y todo. Joder. Pues... me están... ah, yo veo a nuestro lado, siento morir. Hola. Pues, sí. Me ha curado. Sí, lo puedo... Joder, deja... Mira, ya estamos con la pared. Uy. Creía que ya empezaba, vamos. ¿Cómo te curas aquí? ¿Es en plan pociones o es poder de...? Sí. Están sí, dando sí, cosas. Sí. Tienes también una magia de curar. Sí, las pociones... Antes habéis dicho que mentolado va de apoyo, ¿no? O sea, eso es... No, pero está flipando. Tienes un personaje de apoyo, o sea, de plan de cubrir. No, yo tengo un personaje de disparar a distancia, un rango. Pues sí, de cubrir a distancia. Sale carry. Y por cierto, Doc, dime. Creo que es para ti, pero te llaman hipócrita. Dice que luego te quejas de los andadores. ¿Hola? O igual es por mentolado, no lo sé. Sí, ¿yo? Sí, porque... No, ¿por qué? ¿Por mí? ¿De andaluces? No sé. Pues entonces, claro. ¡Ah! Vale. el es que cabrón el Odri. El Odri, por si acaso, no, es para mentolado. Bueno, pero eso es totalmente irrelativo. Irrelevante. Bueno, me da igual, joder, moriros todos. Joder, Narnia. ¿Qué español más bonito tienes? Hablas de bien. Es que da un gusto, ¿viste? Es que ni Cervantes. Ni Cervantes, chico. Chaval, cágate. Se caga la perra, tú. ¿Te has vuelto a perder o qué? No, es que estaba spameando un poco más. Spameando. A ver, tengo que ir a las puertas que están en verde. Bien, bien. Buena deducción. Hangun, esto es para mí. Tener una mejor, pero bueno. Yo la he soltado porque me da pereza ir a venderla. Ah, que es tuya y para la morra ya la sueltas ahí. No hay un sitio para venderla y reciclar. Vienes a un planeta y lo empiezas a destruir ya. Que te den, tío, la capa de ozono, me cago en Dios. Eso, vivan los mensajes responsables y demás. Doc, me dicen que te recuerdes lo del loco de Cádiz. Sí, ¿qué pasa con él? ¿Qué quiere este hombre? ¿Me quiere empezar? Espaciales. ¡Del futuro! ¡Poligonales! Majos. Tú, Iván, pregúntale a este hombre qué quiere, el querido loco de Cali. Yo le vacilo en directo, no hay problema. Que me diga lo que quiere. ¿Estás bien ahí atrás o qué, chaval? Sí, yo estaba matando a los tuyos, que no los matabas. ¡Asistencia, asistencia! A ver si te crees que se matan solos. Se suicidan, son emo. Son hamsters cabreados que emo. Oh, la vida es una mierda. ¿No ves qué tarpas tienen? Así se rascan un poco y se mueren. Pues ya ves. Les entra ahí una gangrena por el ojete, que flipas. A ver, si le das al que está más cerca, mejor. Da igual, no. Pues yo ahora mato al de detrás y me voy donde estaba el de detrás. Sí. En fin, madre mía, tienes una estrategia flipantes. ¿Ves? Ahora sandwich. Es un poco extraño, bro. ¿Ves? Ya está. Ya está, porque yo habré hecho lo demás y tal. Bueno, no. Ven, vamos a hacer la sala extra. Así que... No, vamos a ir rápido. Bueno, vale. Lo sumo. Pues sígueme. Que es para que lo vea Iván, que esto ya lo hicimos ayer. Y la sala extra también. Ya, pero si queréis ir al dragón hay que pasar por aquí, ¿eh? No por nada. Ya, por aquí pero sí. Pero sabes de memoria, tío. Sí. Pues si tú supieras las horas que se ha dedicado él a esto. Si no me lo supiera de memoria sería un poco degradante. Fua. En plan, fua. Venga, vamos a hacer un fua. Ahí está. Fua. Fua. De ahí lo pasa más, tío. Está OP. OP. Lo pro. Overpow. Ya, pero que no es castellano esa palabra. Por encima del poder. Por encima del poder. ODM. Eso suena
Eso suena a traducción de manga, ¿sabes? Por encima del poder, que hace un baile raro. Y le salen luces extrañas por todos lados. Y le brilla el corazón o algo así. Y ya. El ojete. Tú tienes un serio problema. Yo creo que tú estás reprimido, ¿eh? ¿Reprimido? ¿Que tengo un diarrea, dices? Sí. Tienes una situación anal increíble. Yo creo que tienes algo reprimido, ¿eh? Pues diarreas, tío. Uy, que me matan, cabrón, madre mía. ¿Tú no eres el de soporte? ¿El que atacaba de lejos? Pues sí, no te mueras. Si delante de mi cara, quítamelo. Claro, claro, claro. Aquí voy a hacer yo otro trabajo, ¿sabes? No, tengo que hacer tu trabajo. Mantener a los de. A los que pues sean. Tío. Si me tiran encima, tienes que quitármelo. A ver, aquí tienes una magia, tú. La de luz. ¿Cuál? La de luz. La tengo ya. Vale. Y Cristina dice que te va a reportar. ¿Cómo? cuatro niveles menos. Bueno, ahora mismo son tres. Ahora mismo son tres, que voy avanzando. Va a jugar a mí solo esta noche ahí sin decir nada a nadie. Pues si no sabes jugar. Me meto el portátil ahí en la cama y. ¿Dos mil horas? Hostia, aquí son muchos. Hostia, que hay tres, tío. ¡Hay tres, chaval! ¡Hay tres! Los mutantes. No, son gorilas, tío. Gorilas del espacio del futuro poligonales. Esa es la descripción. Son murciélagos. Tío, ¿tú no has visto un dragón en tu vida o qué? Sí. Pues, ¿se parecen a esto o qué? Tienen las orejas parecidas. Las orejas. Pero si no tienen orejas, tienen cuerno. Son orejas. Dios. Yo no sé qué te dan ahí para fumar en tu zona, ¿eh? Pero tiene que ser algo fuerte. Nada, yo no fumo. Pues. Vamos. Peor aún. Buah. No es por ser capullo, pero en lo que. Tú has medio matado a uno, Doug se ha cargado a dos, luego ha vuelto a ayudarte con el tercero. Sí, sí. Que va, que lo estaba matando porque le estaba dando yo detrás. Sí. A ver, que todo esto está grabado, mañana lo ves, cuando lo acabe de subir. Pero porque él lleva las dagas ahí, tocheto. Yo te... Matar moscas, pues es pistolas, es como... ¡Un mosquito! No pasa nada, cariño. Tengo miedo. Saca el revólver. ¡Pah! A ver, es que aquí no tenemos el spray anti... anti insectos de esos voladores. Pero tenemos el mag y podría comérselos, la verdad. Ya, si le diéramos de comer, la verdad es que sí. ¿El mag? Ah, otra cosa, en este juego está el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 4, ¿vale? Porque te he dicho ayer que el 3 es una mierda y lo han quitado. Es basura, o sea, lo han hecho en plan Yu-Gi-Oh! Y esto no cuadra ni con cola. O sea, han dicho, va, pues lo vamos a quitar. Y para no llamarlo episodio 3B, lo han llamado episodio 4. Explícame lo de Yu-Gi-Oh! A ver, que han hecho un juego en GameCube que en lugar de ser un juego de acción y tal, es en plan un juego de Yu-Gi-Oh! Que vas con cartas y haces gilipollas por ahí. ¿Satisfecho con la descripción del episodio 3? Sí, sí, pero no hay... Sí, no, ya empiezo a conocerte un poco y sé que cualquier cosa que requiera un mínimo de pensamiento, concentración o estrategia es como... Eres un come mierdas, te lo digo así de claro. Y tú tienes unos insultos más ingeniosos. Me dice Cristina que eso es porque no te soportea, pero es que no tengo ni idea de a qué se refiere ya a estas alturas. No sé cuánto tiempo ha pasado desde... Pues no, pero eso por el LOL. Ya sé que es por el LOL. Por cierto, vamos a hablar del LOL, que es más interesante. ¡No! Que este. Esto es el fan de Star. El que habla de otra cosa muere. ¿Quién quiere morir? Va, que vamos a entrar a matar al polidragón. Eso. Iván. ¿No? Vamos a matar al polidragón, así que habléis del LOL. Esto tiene mucha más emoción. ¿Tiene alas el polidragón? Hombre, dos. Es que ya puesto, ¿sabes? Que para tener una, tío, he dicho, vamos a hacerlo ahí a saco y ya está. Ponerle dos. Tío, ¿no se supone que tú eres el especialista a distancia? Sí, lo que pasa es que en ese nivel aún tengo la defensa suficiente como para hacerle frente. O sea,
me pegan un hostia y me revientan. Con eso no, es no, mejor no, que no, digo porque tus tiros, los tiros de Doc hacían 4 veces más daño, literalmente. Ya, no sé por qué. Pues por 2 razones. Yo soy, tengo 3 niveles más y tengo la pistola más 1. Y este capullo sigue con la pistola de serie. Y no me la hagas, ¿sabes? Tu team play. A ver, ¿de dónde te crees que te has sacado? ¿Del suelo? Pues el suelo es de todos. El dragón. El polidragón, chaval. El polidragón. Uy, algo vibra por aquí. Sospecho que es mi móvil. Si ¿sospechas? No, si no, pero es que móvil, no sé, hostia, o sea, ayer quitaba más que hoy, tío. Esto le han pegado un nerf. Sí, sí. De un día para otro me decís, va, que esta gente vuelve a jugar, le vamos a quitar de ahí todo. Porque este juego lo ¿sabes? Tiene support 24 horas. Tanto constantemente trabajando en él. A ver, nene, para empezar, esto es un servidor pirata, ¿sabes? Que no son los de SEGA que hacen esto. Así que 24 horas no, porque es un servidor de mexicanos. Si los mexicanos no trabajan 24 horas. ¡Te pasé! Bueno, a todo esto un saludo de la comida de PS Última. Cariñoso. Que son los de ese servidor. Oye, no es por nada, pero eso es una gallina gigante. A mí me engañéis. ¿Una gallina, tío? Ah, bueno, vale. ¿Ya estamos? Ah, bueno, eso sí. No, no, está ahí echándose una cabezadita. Está ahí cansado y tal, de que no hemos dado hostia. Y es ciego porque no te, nunca te mira. Solo anda hacia tu lado y mirando a la nada. Sí, y te atropella como moriste ayer. Eso es una gallina. Que os den por... Es un polidragón. Tú, por los portes. Pedre. Ya, ya. Por los... Mira, mira el mapa, eh. Mira el mapa, la sala se supone que es circular. A ver, se supone, o sea, tú eso te la saco del culo, ¿sabes? O sea, no se supone nada. La sala es como es, ya está. Sí, ya es. Cristina, os aconsejo que apuntéis a la cabeza. Y... Pues yo creo que lo he hecho un poco más que aquí mi compañero, ¿eh? No, yo soy el único que le está dando la cabeza. ¡Sí! Uf. Tú y tu sombra. Mira, los pies, que también es mira 50. Ya, el dragón. Se puede hacer chirivueltas en el aire. Hombre, es su forma de entrar, ¿sabes? Se aburre. Es que es una gallina. Es un polidragón. La verdad es que sí que es una puta gallina. No, pero tío. Este juego es una patata. Se pone un juego de un jefe final que se supone que es la polla y no sé qué. Y anda aquí. No, ¡vas a morir! ¡Vas a morir! Y casi muero yo, ¿eh? Ahora qué vas a poner, ¿huevo? ¿Qué dices, tío? ¡Es un dragón! ¿Cómo va a poner huevos? No piensas. Claro, que sí, huevos de dragón, tío. ¿Huevos claro. Críticos. Tribales. Cristina nos acaba de explicar por qué no mira. Por qué el polidragón no mira a la gente. Porque no mira por ahí mirando al infinito. Es que la mayoría de los polidragones son ciegos. Serían por el olfato. ¿Ves? Una persona que utiliza la cabeza para hablar. A ver si aprendéis. La mayoría de los polidragones. Bueno, pues seguimos con 3 niveles de diferencia. Ya, bueno, mañana misteriosamente voy a estar en nivel 20. Yo tengo un personaje en nivel 35 por ahí, ¿eh? Así que si quieres superarme ya le estás poniendo las ganas. No, no, yo el mismo personaje. Vale, pues yo me voy con el otro nivel 35. Ya estamos, una competición, yo la tengo más grande. Bueno, pues por mí he acabado por hoy mi retransmisión. Mi retransmisión personal. ¿Queréis vosotros seguir? Hombre, si este hombre no tiene el juego instalado, ¿no? Es un, una polirrata de mierda. No creo que me vaya a instalar, ¿eh? No me ha convencido. ¿Cómo que no te ha convencido, tío? Si tienes partidos de fútbol, polígonos de esos, luego los duendes esos mágicos, ¿qué más quieres? Ver, yo te lo voy a decir muy claro. Yo si me pongo a jugar este juego va a ser por los pingüinos espaciales. Pues ya está. Aunque sea por eso, hazlo. ¿Sabes? No me está la pena. Pues mira, los pingüinos espaciales aparecen en episodio 1 y 2. ¡Ojo! Argumento supremo, ¿eh? Mm. Mm. Pues nada, que os petan los dos. Pues nada, vale. Hasta aquí ha llegado mi aporte de hoy. Lo mismo digo. A ver cuándo hacemos algo en el LOL, ¿eh? Y a ver cuándo no.